Buenas noches. Buenas noches. Chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase. Vamos a esperar unos dos minutos para que se terminen de conectar todos los compañeros. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, magíster. Kerly Marín, presente. Gracias, chicos. Bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy a todos los compañeros que han podido, pues muchas gracias por estar aquí presentes virtualmente. Y si no, pues ya saben que se queda grabado esta clase, ¿no? Les comento que actualmente estoy grabando ya esta clase, de hecho desde hace 5 minutos que ya nos conectamos. Les doy la cordial bienvenida a este espacio de formación. Esta es nuestra cuarta clase, ¿sí? Sobre justamente nuestra materia de psicología y salud mental. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla, nada más me permiten un segundito. Les voy a pedir a todos que por favor apaguen sus micrófonos y si es que pueden, pues apaguen sus cámaras también para que tengan un mejor audio, ¿no? Me permiten un ratito para empezar a compartir pantalla. Por favor, chicos, me ayudan apagando todos sus micrófonos y también les voy a pedir, si es que tal vez no tienen muy buena conectividad y bueno, lo que me toca compartirles desde el aula virtual, en todo caso lo que les recomiendo, por favor, es que seguramente la mayoría de ustedes ya tiene descargado todo el material, o si no, ¿sí? Aparte, pues ingrese al aula virtual y vaya siguiendo conmigo cada uno de los temas que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Entonces ingrese a su usuario, con su contraseña, y vamos revisando juntos lo que nos corresponde a la unidad número 4, que ya es nuestra última unidad. Sí, y después, pues la próxima clase del día viernes, me parece. A ver, ¿cuándo es 21? Sí, del día viernes ya nos queda nada más un repaso para el examen, ¿no? Y para quienes tengan que todavía presentar tareas. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, los micrófonos, chicos, me ayudan apagando. Les apago yo y me vuelven a prender. Okay. Listo.
Listo. Bueno, entonces estamos ya nosotros en nuestra última unidad, ¿sí? Referente al campo de psicología evolutiva. Recuerden, por favor, que estamos actualmente revisando nuestra materia de psicología y salud mental. Entonces, un componente súper importante es la psicología evolutiva, pues esta nos permite entender qué sucede, ¿sí? Qué sucede durante el desarrollo cognitivo desde que somos niños hasta que somos adultos, ¿sí? Entonces, por favor, insisto, estamos aquí, unidad 4, psicología evolutiva. Aquí vamos a revisar, tenemos dos temas, ¿sí? El primero es psicología evolutiva o desarrollo, que son los componentes o conceptos como tal, y luego la psicología aplicada a la atención en los diversos ciclos de vida, ¿ya? Entonces voy a ingresar donde dice PPT 4.1.1, psicología evolutiva o del desarrollo. Voy a abrir el documento. Esperemos un ratito que se me pueda abrir. Y también voy a abrir de una vez la otra. Esperemos un ratito hasta que se descargue y se pueda abrir. Listo. Ok, entonces estamos en el tema 4.1, psicología evolutiva o del desarrollo, ¿ya? Entonces, la psicología evolutiva en términos generales lo que hace es justamente revisar cuáles son estos procesos de cambio durante toda la vida, ¿sí? Como por ejemplo el estudio del razonamiento, del ámbito moral, ¿sí? Incluso de la parte fisiológica, ¿no? Es decir, en cada época, ¿cuáles son esos cambios que se van suscitando? En el desarrollo humano debemos considerar, ¿sí? Que todo inicia con la concepción, ¿ok? Y todo desarrollo se va prolongando durante toda nuestra vida. Nunca jamás dejamos de crecer o evolucionar dentro de nosotros mismos, ¿sí? De hecho, tal vez entre los 30, 40 años puede ser, va sucediendo que decimos, bueno, ya, no sé si están viendo, chicos, la presentación o se pausó. Se pausó. Se pausó. A ver, ya voy de nuevo. Ya, ok. Entonces, les decía que ahí ya estamos viendo, ¿no? Sí. Gracias, chicos. Les decía que durante todo el proceso del desarrollo humano, todos, absolutamente todos, vamos teniendo ciertas etapas en las que pareciera que no hay ningún cambio en nosotros, pero tal vez es porque no son cambios visibles, ¿sí? Todo ser humano, dice aquí, se desarrolla de forma única en el seno de su contexto o de su ambiente. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que tal vez tiene un desarrollo en una familia organizada o solo con su papá o solo con su mamá, si es que tiene la oportunidad de estudiar, si es que tal vez desde niñito tiene que ir a trabajar a la calle, no es lo mismo, ¿no? El ciclo vital humano, ¿sí? Se compone justamente de etapas y de edades, ¿ok? Por ejemplo, ¿sí? La infancia está comprendida entre los 18 a los 24 meses de edad. Por ahí alguien me preguntaba, ¿no? Profe, disculpe, ¿y cómo sé cuáles son esos rangos de edad del desarrollo humano? Aquí en esta diapositiva tienen la respuesta. Por ejemplo, la adolescencia se toma en cuenta que tiene dos parámetros, ¿no? Algunos empiezan incluso desde los 12 años, ¿sí? Y otros, pues, desde los 18 a los 21 años de edad, ¿ya? Hay ciertas conductas y más que todo psicopatologías que hacen que, por ejemplo, el desarrollo humano sea más rápido en algunas personas.
hay, por ejemplo, los niños genios que se les denomina, ¿no es cierto? Sí, hay una palabra, bueno, en latín es como Erasmus, que quiere decir una persona que es súper dotada y que hay casos de muchos niños que a los 6, 7 años de edad, pues ya han estado estudiando incluso en la universidad. Sí, ya se han convertido en pequeños adolescentes. Y la vejez está considerada desde los 60 a 65 años de edad hasta la muerte. Ahí está la respuesta, ¿sí? Hay ciertas conductas que van cambiando de acuerdo a nuestra biología y de acuerdo a nuestra experiencia. Tenemos algunos tipos de desarrollo. Sí, el desarrollo físico, que son los cambios que observamos, estatura, tal vez el desarrollo del vello facial, sí, y las habilidades, obviamente, y las habilidades motoras, ¿ok? El desarrollo cognitivo, que esto es cuando vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos desarrollando nuestro pensamiento y desarrollamos habilidades lingüísticas y de memoria, de atención, de adaptabilidad, entre otras. Y el desarrollo psicosocial, que también es muy importante, ¿no? No es lo mismo que tal vez lo que ahora mismo nos pasa con lo de la pandemia, ¿sí? No va a ser lo mismo los niños de antes, ¿sí? Que fueron criados en ambientes normales, que iban al jardín o a la escuelita, que compartían con otros niños. No es lo mismo a los niños que ahora tal vez están solamente a través de una computadora teniendo contacto con otros niños que ni siquiera les conocen, ¿sí? Entonces, eso a futuro, pues, se cree que va a tener algunas repercusiones en el desarrollo psicosocial de los niños. También me preguntaban, profe, ¿y cuáles son esas fases de evolución? Aquí, por ejemplo, están incluidas las fases de evolución de acuerdo a Jed Piaget, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Piaget? Nos dice, verán, resulta que el niño tiene que buscar un equilibrio entre el mundo interior y exterior. Entonces, sus conocimientos se van organizando de tal manera que el niño pueda alcanzar este equilibrio. ¿Y cuáles son esas evoluciones? ¿Sí? Son cuatro periodos, según Piaget, ¿no? ¿Qué te dice Piaget? Hay cuatro periodos, desde el nacimiento hasta los 3 años, desde esa edad, o sea, desde los 3 hasta los 6, 7 años, de los 6, 7 años hasta los 11 o 12, y luego la adolescencia, que es desde la pubertad hasta la edad adulta. Y en cada una de estas etapas, pues se va dando ciertos cambios significativos. También me preguntaban, por ejemplo, profe, ¿cómo puedo identificar las psicopatologías? ¿O puedo identificar por qué es importante la psicología en cada una de estas fases? ¿Ya? Entonces aquí tiene la descripción de cada una de esas fases. Por ejemplo, en la primera infancia, que es de los 0 a los 3 años, se dice que es un periodo muy importante porque es el paso de la percepción de un universo global que distingue al niño entre sí mismo y los demás. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a tener o empiezo a observar que mi hijo o mi hermano, mi primito chiquito, tal vez no asocia muchas cosas o le estamos enseñando tal vez a comer o a caminar y no es capaz de tener este desarrollo o esta habilidad a esa edad entre los 0 y 3 años, entonces lo que sucede aquí, o no es capaz, por ejemplo, de tener contacto humano, sino que tal vez yo trato de acercarme y se retira o se pone irritable, ¿sí? No le gusta el contacto humano, ahí es donde ya intervendría la psicología, ¿no? Porque estaríamos hablando de que hay alguna psicopatología o algún trastorno de la infancia, ¿ok? Luego la segunda infancia, sí, también pues tiene sus componentes, como dice aquí. Ya sobre todo hay un factor muy importante que es el desarrollo del lenguaje. En esta zona, pues ya lo que principalmente se observa en el niño es que ya es capaz de comunicarse abiertamente con otras personas, ¿sí? Si es que tal vez hasta los 7 años, tal vez algún niño puede experimentar el trastorno de mutismo selectivo, es decir, que solo habla tal vez con la mamá y no habla con el papá, ni con los hermanos, ni peor, con profesores u otras personas. Ahí también la psicología podría intervenir, ¿ya? En la tercera infancia, un periodo muy crucial para todos nosotros porque es ese salto, ¿sí? De ser niño a ser adolescente, ¿ok? Entonces, es como que ya superamos el egocentrismo, ya aparecen claramente las operaciones racionales
y ya vivimos en un contexto afectivo y social, o sea, ya me siento parte de un grupo, ya me siento parte de mi familia, ya sé que formo parte de una ciudad, de un país, de un mundo, ya sé que no estoy solo en este mundo, ¿sí? Es muy, muy importante en esta etapa, por ejemplo, la psicología, porque me ayuda a identificar, por ejemplo, psicopatologías o trastornos relacionados con el aprendizaje. Aquí es muy fácil evaluar. Cuando son los niños muy chiquititos, quizás es más complicado poder evaluar, pero a esta edad, pues el psicólogo puede trabajar ampliamente con los pacientes. ¿Ya? También hay otra clasificación, ¿sí? Que se lo realiza de la determinada manera. El estadio sensoriomotriz, ¿sí? Que es de los 0 a los 2 años, donde empieza el niño a descubrir sus sentidos, todo quiere tocar, todo quiere llevarse a la boca, está siempre atento, con los ojitos siempre concentrados en algún elemento, ¿sí? Luego el estadio preoperacional de los 2 a los 7 años es otra clasificación, ¿no? Donde está la parte simbólica, ¿sí? Y la parte intuitiva. Luego, el estadio de las operaciones concretas, que es de los 7 a los 11 años, ese salto que les digo de ser niño a ser adolescente. Y Piaget nos dice que lo principal de estas operaciones es ese razonamiento que ya existe, ¿no? O sea, eso de ya tomar mis propias decisiones, de yo poder dar ya una opinión personal, ¿sí? De construir ya mi propia opinión personal de algo. Los niños a esa edad, pues tú le preguntas, ¿qué opinas del clima, por ejemplo? Si le dices lo mismo a un niño de 2 años, no te va a responder. De 5 años, tal vez te va a decir, ¿qué es clima? Pero a un niño entre 7 y 11 años, que le preguntes, ¿qué opinas del clima? Te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Me parece que está bastante fuerte porque ha habido muchas lluvias, ha habido deslaves. Quizás podría decirte porque lo escucho en la televisión, ¿ya? Luego, desde los 12 años en adelante, pues ya tenemos la etapa de las operaciones formales, hasta ser adultos. Aquí se suelen presentar algunas patologías o también trastornos de la personalidad, ¿sí? Si es que tal vez yo no estoy con una mentalidad o un conocimiento psíquico estable, ¿sí? Yo puedo tal vez tener problemas con estas áreas. Por ejemplo, capacidad de pensar en términos lógicos, es decir, capacidad de estar en el aquí y en el ahora, ¿no? En el mundo real. Tal vez el hecho de que el niño tiene 12, 13, 14 años y sigue pensando, me invento, que existen los dinosaurios, que existen los unicornios, que existe la hada madrina, que tal vez los personajes de televisión de cuentos o figuras animadas son reales. Y no puede salir de esta fantasía y estamos hablando de una patología, ¿sí? También es importante que el niño ya tenga su pensamiento propio y que, por ejemplo, que tenga conciencia de las opiniones de los demás. Si es que tal vez se muestra muy agresivo, ¿sí? Al brindar sus opiniones, también es una patología. Un punto importante que se maneja en la adolescencia, ¿sí? Son los cambios que afectan a todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, ese paso del ser niño al ser adolescente y luego adulto, que va entre los 11, 12 hasta los 18, 20 años, es decir, cuando ya estamos en los últimos, estamos de la secundaria tal vez, y estamos en los últimos años de estudio en el colegio, ahí es una etapa de mucha confusión. Y es donde más trastornos también se presentan y mayormente se necesita pues la atención de un psicólogo, ¿no? ¿Cómo puede influir, cómo es la tarea que ustedes tienen que hacer? ¿Cómo puede, tal vez, cómo se conjuga este tema del servicio psicológico? Pues, por ejemplo, en los adolescentes a veces se presentan conductas antisociales, conductas disociativas. Hay también problemas, por ejemplo, con la identificación de la autoridad, sea materna o paterna, ¿ya? Entonces ahí la psicología hace de las suyas. La pubertad también es un componente importante del desarrollo humano, ¿sí? Porque nos permite alcanzar esa completud en cuanto a la madurez física y sexual del adolescente, ¿sí? Y pues la idea es que se presenten muchos cambios morfológicos, fisiológicos y obviamente también cambios anímicos, cambios incluso emocionales. También aquí suelen presentarse algunas patologías que pueden ser tratadas desde la psicología. En la adolescencia, pues ya presento yo, ¿sí?
más conocimiento y más dominio sobre a qué cultura pertenezco, a qué grupo yo estoy tal vez vinculado, ¿sí? La idea es que yo pueda trabajar con diferentes grupos y sin menospreciar cada uno de los pensamientos o cada uno, como dice aquí, ¿sí? Cada una de sus costumbres, de sus etnias, ¿sí? Ahí hay un problema que a veces los jóvenes presentan conductas disociativas porque, por ponerles un ejemplo, yo tenía un paciente cuando estaba trabajando y estudiando en España, un paciente que era de los skinhead, no sé si ustedes han escuchado, son personas que tienen un concepto bastante nazi, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que tal vez están en contra de los judíos, en contra de los negros, de los indios, de musulmanes, y pues la idea es que hay que acabar con este grupo de culturas, la idea de los skinhead. Ya no se ha escuchado mucho, pero todavía hay pequeños grupos, y claro, te piden que cumplas con ciertas actividades o ciertos rituales para que formes parte de estas asociaciones o de estos colectivos. Yo tenía un paciente que pues lamentablemente asesinó a dos personas negras allá en España, y pues después estaba arrepentido, que había estado bajo los efectos de psicotrópicos y demás, pero bueno, ahí se identificó que no era una conducta obviamente sana socialmente, sino que este individuo pues tenía una patología, porque después de que pidió perdón, de que dijo que estaba bajo estados psicotrópicos, que tenía algún trastorno mental y demás, pues a los 2 meses, luego de que se le dio una libertad condicional, volvió a cometer un crimen, ¿no? Esta vez había asesinado a una niña musulmana. Entonces, no es que era un evento aislado, sino que ya estamos hablando de una patología. Y a ver si vamos avanzando. ¿Cuáles son esos cambios más evidentes? ¿Sí? Yo creo que la mayoría de nosotros estamos quizás sobre los 20 años de edad. Sí, y a todos nos ha pegado este cambio de dejar de ser niños, dejar de ser adolescentes y empezar a ser adultos. Sí, este mundo de adulto pues exige varios cambios que obviamente exigen nuestro comportamiento maduro. Ya hay 3 objetivos que están íntimamente relacionados y que forman parte de estos cambios de la vida adulta. Primero, la conquista de la madurez, es decir, tener una personalidad responsable, lo que ustedes están haciendo ahorita. ¿Ya? Estamos conectados en una clase, están recibiendo una formación, usted quiere ser un profesional, quiere ser enfermero, quiere ser enfermera, y usted está cumpliendo con sus tareas, ¿sí? Usted está siendo, como dice aquí, una persona responsable, ¿ya? Tal vez un niño dice, ay no, ya no quiero estar en el colegio, no quiero hacer el deber. Entonces, ¿qué pasa? El papá o la mamá o el representante habla con la profesora y le dice, ¿sabe qué? Mi hijito está un poco malito, no le puede presentar el deber, listo. ¿Pero qué pasa aquí si ustedes no presentan sus deberes? Por más que su abuelita, su papá hable conmigo, no, cero, cero es cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora usted es adulto y usted es responsable de las acciones que usted toma, o sea, de lo que hace o deja de hacer. ¿Ya? Otro cambio importante es el logro de la independencia, ¿sí? Es decir, ya consigo un trabajo, ya consigo tal vez un lugar donde vivir, ya no vivo con mis padres, aunque la realidad latinoamericana y también la realidad económica, pues a veces no nos permite como personas adultas que somos tener nuestra propia vivienda. Yo, por ejemplo, todavía vivo con mis padres, ¿no? Aunque son departamentos separados, pero todavía compartimos un mismo espacio, ¿ya? Sí, he dicho a veces, chuta, es que comprarse una casa y a veces los ingresos no son pues los más deseables, entonces no se puede uno tomar esas decisiones, ¿ya? Entonces la mayoría de nosotros busca la independencia y aunque tal vez todavía vivamos con nuestros padres, pues trabajamos y generamos ingresos para nuestro hogar, ¿ya? También otro de los cambios es el tener una existencia independiente, ser en definitiva una persona. Sí, el no depender de nadie, el hecho de que tal vez puede estar soltero o casado, soltera o casada, pero aún así mantiene su vida independiente, puede estudiar, puede tal vez seguir su vida sin ningún prejuicio, ¿no? Sin ningún proceso de esclavitud, por así decirlo,
¿Ya? Hay ciertos cambios psicológicos que se dan durante la adolescencia y que a veces nos acompañan hasta la adultez, ¿ya? Por ejemplo, la invencibilidad. ¿Qué significa esto? Que tal vez se explora los límites que tengo yo, mis posibilidades, y a veces les gusta a los jóvenes, ¿sí? Ser muy, perdón por la expresión, pero es la denominación psicológica, son muy imbéciles. ¿Qué significa esto? Se creen invencibles, pero lo que son es imbéciles, ¿ya? ¿Por qué? Porque toman riesgos demasiado grandes. Si dices, ¿sabes qué? Vamos a hacernos, recién vi un reportaje de esto de los selfies que se hacían algunos tiktokers y estas vainas raras, ¿sí? ¿Y qué sucedía? Que por sacarse el mejor selfie se ponían, por ejemplo, al filo de una montaña o en algún despeñadero y sufrían accidentes súper graves. O que por cumplir con algún reto de estos que se presentan normalmente en estas plataformas juveniles, por cumplir algún reto, a veces incluso terminaban con su propia vida, ¿ya? Entonces, como les digo, no es un tema de que son invencibles, sino que les vence la invencibilidad, ¿sí? O sea, no toman conciencia del riesgo que están viviendo. También muchas personas son egocéntricas, ¿sí? O sea, se creen en el centro de atención, no hay nadie más importante que ellos, y esto a veces lo arrastramos hasta ser adultos. Hay una audiencia imaginaria, es decir, el hecho y lo que vivimos ahora, ¿no? ¿Cuántas veces, tomen en cuenta en el experimento ustedes, cuántas veces entran al Facebook a revisar las notificaciones o el tema de la mensajería o del WhatsApp simplemente? ¿Cuántas veces entran a revisar cuántos mensajes o cuando subimos, por ejemplo, una historia al Facebook o un estado al WhatsApp, cuántas personas me han visto mi estado? ¿Ya? Entonces, esto es como que el hecho de querer ser aceptado por una audiencia imaginaria, el hecho de sentirse observado constantemente, de buscar la aprobación en los demás, ¿sí? Y a veces eso pues nos vuelve vulnerables, ¿ya? También un punto importante es la ampliación del mundo, ¿sí? Es decir, ya no solamente, si es que mis papás, por ejemplo, son católicos, yo crezco y cuando soy adulto me doy cuenta de que hay otras religiones, y no concibo como mi religión el catolicismo o el cristianismo, sino que tal vez lo que yo hago es dirigirme a través de, o me siento identificado con el budismo o con cualquier otra rama religiosa, ¿no? Entonces también así funciona, cuando ya vamos siendo adultos vamos tomando nuestras decisiones. Otros cambios importantes, pues que nos sentimos respaldados cuando estamos en un grupo, ¿sí? Tenemos ya conciencia de nuestra imagen corporal, a veces eso es bueno y malo, porque tal vez como ya el cuerpo adulto es muy, yo lo suelo decir mercantilizado, o sea, muy consumible, muy comestible, o sea, te vende la persona que no tiene guatitas, que es alta, que tiene el cabello hermoso, todo brillante, que no tiene granitos, que no tiene manchitas, entonces es un cuerpo que se vende, ¿no? Y mientras más lejos estamos de esa imagen corporal mercantil que el mundo nos ofrece, pues puede haber ciertos problemas de rechazo hacia uno mismo, ¿no? Hay el tema de culminación del proceso, es decir, ya de una manera simbiótica me separo, me independizo de esos vínculos maternos, de esos vínculos tal vez con hermanos, abuelos, tíos, y pues paso por una elaboración de duelo, ¿no? Pierdo ya mi cuerpo infantil, pierdo esa identidad, esa dependencia y adquiero nuevas responsabilidades. Hay una frase que ahora mismo no recuerdo quién dijo, pero sale normalmente en las redes sociales, ¿no? Que dice, el peor deseo que pude haber pedido de niño es el ser adulto, ¿ya? O sea, cuando son niños estamos, ay, sí, es que quisiera ser grande para poder salir. Ay, es que quisiera ser grande para tener mi carro, para hacer lo que yo quiera, para que mi mamá no me esté gritando o no me castigue. Y ya seguimos de adultos y a veces no hemos alcanzado la vida que queremos, ¿no? Sin embargo, somos independientes. ¿Ya? Entonces aquí hay unos datos más acerca de la adultez, que tal vez es el periodo en el que, como les digo, la mayoría de nosotros estamos, es decir, hablamos desde los 20, 40, 45 años,
Adultez media, 45-65, adultez mayor, desde los 65 años en adelante. Es decir, nuestros adultos mayores o personas de la tercera edad. Hay una transición que vivimos desde los 17 hasta los 65 años, ¿sí? Es ese tema de ya empezar a tener una necesidad por ser autónomos. Luego ya viene esa creación o establecimiento de un estilo de vida propia, buscar un trabajo estable, buscar una familia estable. Si bien es cierto, a nivel de Latinoamérica al menos, ¿sí?, a la edad de entre los 25 a 34 años se supone que ya deberíamos estar casados, tener hijos y demás. Pero si tú te vas a Europa quizás, y de hecho aquí en nuestra Latinoamérica, ya se está dando este salto, ¿no? De que tal vez son menos cada vez las parejas que se casan a los 22, 24 años, a los 25 ya tienen su matrimonio, a los 34 de hecho ya tienen los hijos grandes. Son muy, muy pocos casos los que se mantienen aquí en Latinoamérica, pero todavía hay esa realidad. En Europa, por ejemplo, ¿sí?, las personas se sienten ya seguras y completas entre los 40 y 45 años, ¿sí? En esa edad recién dicen, bueno, y ahora sí me voy a casar, ahora sí voy a tener hijos. Sí, de hecho a mí me sucedió que estaba una pareja de españoles súper guapos paseándoles a dos gemelitas bonitas, unas bebés de unos 2 años por ahí, o sea, súper lindas. Y yo me acerqué y le dije a la pareja, pues, qué bonitas sus nietas. Y me vieron con una cara de que me querían crucificar, así como que, ¿qué te pasa? O sea, no son nietas, son nuestras hijas. Y claro, el señor con el cabello todo blanco, ya tenía como 45, 46 años, y la chica un poco más joven, ¿no? Tenía 38 años por ahí. Entonces sí fue como que, híjole, o sea, metí las patas. O sea, sí sucede eso, o sea, ya en Europa es el hecho de que primero vivo mi vida, me desarrollo individualmente, personalmente, profesionalmente, y luego pienso en invitar a alguien a mi vida. Aquí hacemos lo contrario, o sea, primero nos vamos a vivir con el novio, nos llenamos a veces de hijos, quizás a veces sí puedo culminar los estudios, a veces no, y cuando ya estamos en matrimonio, como que nos sentimos a veces frustrados o frustradas porque no completamos nuestra vida independiente, ¿no? O sea, miren que eso debíamos hacerlo a los 22, 28 años, como dice aquí, tener un estilo de vida propia e independiente de una familia, tratar de lograr los objetivos sin que nadie te cuestione nada. Ya cuando estás casado, pues ya se adquiere otras responsabilidades y ya no puedo, pues, decir, ¿sabes qué? Me voy 3 meses a pasearme en mi moto por todas las playas del Ecuador. Imagínate, estando casado, si te aprueban eso, bacán, o sea, tienes una esposa súper chévere, pero y aparte de eso, si tienes que trabajar, si tienes hijos, no sé cómo pueda reaccionar esa esposa, ¿no? No sé si te diría, sí, dale, anda, tómate estos 3 meses, no pasa nada, yo cubro los gastos, yo le cuido a los 3 hijos, ¿no? No te preocupes. No sé si pueda darse eso. Puede ser, porque en esta vida todo es posible. ¿Ya? Bueno, y luego tenemos finalmente el tema de la adultez media, ¿no? Que esto es entre los 45, 65 años, y la adultez mayor, o la vejez, que es ya nuestros viejitos, nuestros abuelitos, ¿ya? Aunque ahora, como todo se ha ido aplazando, tú ves personas de 60, 65 años, pero súper bien puestos, ¿no? O sea, no tienen ni pinta de ser abuelitos, ¿ya? ¿Qué sucede en esta etapa? Pues hay un poquito de dificultad, ¿sí? De tal vez adaptarse a nuevas situaciones, lo que hoy está pasando, ¿no? Yo tenía en la maestría una compañera de 54 años allá en España y ella dominaba al derecho y al revés que el proyector, que la computadora, que las aplicaciones, que la biblioteca virtual de la universidad, ¿sí? Y yo lamentablemente comparaba tal vez acá con nuestra población de la misma edad, 54, 60 años. Y claro, esta compañera iba a los bares a tomarse una cerveza con nosotros. Íbamos, alguna vez fuimos a bailar a una discoteca latina, o sea, no se hacía lío. Pero en cambio acá, ¿cuándo ustedes han visto, por ejemplo, en una discoteca a personas sobre los 60 años? Entonces, a menos de que sea una fiesta particular, pero allá tú ves en los bares, en los pubs, en las discotecas, personas de toda edad, hasta adultos mayores. O sea, de hecho, la viejita que yo le cuidaba de 80 años una vez me dijo,
vámonos a un bar, o sea, quiero estar en otro ambiente. Y yo así, Dios mío, y ahora voy a ser la única con una viejita ahí, nada que ver. Tienen otra concepción, ¿no? O sea, como que alargan, le dan una mejor calidad de vida a su existencia, ¿ya? ¿Qué otras cosas se presentan aquí? Dificultad para aprender, si no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros que estamos todavía con el cerebro flexible, ¿sí? Que admitimos nuevos pensamientos. También hay un poco de deterioro en el tema de la memoria, de la atención, de la concentración. Y hay bastante lentitud en las respuestas. Y a veces hay un envejecimiento patológico, ¿sí? Que normalmente ocurre, ahora se ve más antes, desde los 50 años. ¿Por qué? Porque nuestros viejitos están dejando de leer, están llevando una vida muy pasiva, sí, están siendo, se me va ahora mismo la palabra, pero que están en un solo sitio, ¿no? O sea, ya no están caminando, saliendo a pasear, conociendo nuevos sitios, que es lo que sí hace el adulto mayor europeo. Se jubilan a los 60 años o 65 y empiezan a viajar por toda Europa, aparte de que les sale baratazo, ¿no? O empiezan a viajar a otros continentes y se mantienen de esta manera activos. Hay muchos cursos, muchos centros donde les permiten aprender arte, música, baile, pintura, danza. Bueno, aquí en Quito, por ejemplo, hay un programa que funciona a medias. No sé si siga funcionando, pero se llama 60 y Piquito. No, alguna vez que hace unos 4 años fui a dar unas charlas, no, nada que ver, ¿no? O sea, no, es un sitio donde estás normalito, no estás aprendiendo nada nuevo. Ok, luego también tenemos estas patologías como las demencias, la depresión, la ansiedad, enfermedades cerebrovasculares, epilepsia y otro tipo de lesiones que pueden presentarse a esa edad, como el deterioro también o traumatismo óseo, ¿no? Que eso también nos lleva a vivir ciertas experiencias desagradables ya cuando estamos en esta edad. Al final, chicos, yo siempre les pongo las referencias bibliográficas de cada PPT. Me hacían la pregunta, ¿no? Profe, si es que yo saco la información de las diapositivas, ¿ya no pongo entonces la bibliografía? Negado, aquí está. Si es que usted va a sacar alguna información de esta PPT, debe mencionar, por favor, estas referencias bibliográficas. ¿Ya? Ok. Me voy a ir a la segunda presentación de nuestro segundo y último tema. Después les voy a pedir que por favor preparen las preguntas que tengan respecto a las actividades que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí dice que hay cierta parte de la psicología que se encarga del desarrollo, de la evaluación del desarrollo, tanto mental como psicomotor, en las diferentes etapas de vida del ser humano. Entonces, esto ya vimos, ¿no es cierto? Sí, los periodos prenatal, es decir, somos un humano, ¿sí? Con percepciones desde que somos fetos, ¿sí? Luego ya nacemos a las 40 semanas, hay un periodo postnatal donde estamos recién nacidos, somos lactantes, somos preescolares, ya vamos a la escuela, somos adolescentes, adultos y finalmente ancianos. ¿Ya? Entonces hay ciertos factores que a mí me permiten un desarrollo normal, ¿sí? Y otros factores que en cambio me afectan. Por ejemplo, la familia y el medio social. No es lo mismo, insisto, un niño que crece en una familia monoparental a un niño que crece en una familia con papá, mamá, abuelos, tías, primos, etcétera, ¿no? También es importante ciertos factores genéticos, hormonales, inmunológicos, factores tóxicos. No es lo mismo un niño que nace en el campo que un niño que nace, por ejemplo, en una zona industrial. ¿Sí? O sea, tiende a desarrollar ciertas enfermedades que en algún momento de su vida le va a afectar en su desarrollo. Los factores emocionales también. ¿Cómo creen ustedes que están viviendo ahorita quienes forman parte de esta guerra entre Israel, ¿no es cierto?, y esta zona de Gaza? ¿Qué sucede en esta franja de Gaza? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es una guerra entre Palestina e Israel de nunca acabar. Y recién veía un reportaje
de un niño que decía, ¿por qué nos hacen esto? O sea, ¿por qué? O sea, era un niño, yo creo que de unos 6 años, no más, porque tampoco hablaba como muy bien, ¿no? Claro que después le traducían ahí, ponían los subtítulos en inglés y en español. Pero decía, ¿por qué me hacen esto? Soy un niño, yo merezco tener sueños y ahora ni siquiera sé si voy a vivir mañana o si voy a explotar mi cuerpo. O sea, qué fuerte afirmación. ¿Sí? Nosotros estamos en el aquí, en el ahora. A Dios gracias, vivimos en un país que todavía, pese a todo, es un paraíso. ¿Sí? Perdón por este corte comercial, pero es necesario. Todavía vivimos en paz. Y si ustedes están estudiando, es porque tienen el sueño de algún momento ser alguien más en la vida, ser profesionales, ayudar con su carrera a otros, ¿ya? Y súper bien. Pero ¿qué pasa con estas personas, con estos niños, estos adolescentes que viven en estas zonas de constante guerra? ¿Qué sueños van a tener? No puedes tú darte el lujo de soñar algo, de tener una esperanza de algo, porque no sabes si es que mañana te cae a ti la bomba o no. ¿Ya? Entonces, estos factores emocionales también afectan el desarrollo y el crecimiento de un ser humano. Y obviamente el tema de nutrición, pobreza y economía. ¿Ya? Dentro de la salud, pues es importante que se sigan ciertos programas de revisión dentro del desarrollo tanto físico como emocional de los seres humanos. ¿Sí? En el ámbito de la salud, pues cuando yo voy controlando qué va sucediendo en cada fase del desarrollo humano, yo puedo anticiparme a las crisis. Puedo establecer cuáles son las necesidades que tiene un grupo determinado de personas o una persona en especial. Puedo determinar qué recursos necesitan estas personas y puedo identificar los riesgos asociados al desarrollo. ¿Sí? Es necesario que se desarrollen programas que atiendan a cada una de las fases o de las etapas que anteriormente vimos de grupos de personas. ¿Sí? Los programas se dan de acuerdo a la edad y factores de riesgo. No es lo mismo un joven de 18 años que una persona adulta mayor de 78 años. Las crisis que se pueda vivir, las redes de apoyo y las expectativas. No es lo mismo, por ejemplo, una persona migrante que está sola aquí en el país o que está sola en cualquier parte de cualquier país que no sea el suyo, a una persona que ya pues toda su vida ha vivido en su propio país, ¿ya? ¿Cuál es el ciclo vital individual de cada ser humano? ¿Sí? Entonces, este ciclo vital individual, CBI, por si acaso de aquí en adelante para que lo vayan revisando, CBI es el ciclo de desarrollo vital individual, ¿sí? Nos ayuda justamente a identificar estas etapas y ver cómo debe irse desarrollando o creciendo el ser humano, ¿sí? Y si es que hay alguna patología, identificarlo a tiempo y promover esos cambios o adaptaciones, ¿sí? Para Piaget, por ejemplo, nos dice que este ciclo vital individual principalmente se basa en el desarrollo intelectual. Freud nos decía, en cambio, que este ciclo se basa en el desarrollo emocional psicosexual. Y para Erikson, ¿sí?, nos dice que este ciclo vital individual se basa en el desarrollo psicosocial. Dice aquí que el camino de crecimiento está marcado por la interacción familiar y social. Si una persona vive solita, aislado de todo el mundo, no tiene contacto con nadie, incluso puede tender al suicidio. ¿Por qué? Porque somos animales sociales. El ser humano es un animal social, necesitamos estar en grupo. Y obviamente es muy importante la atención de la salud, ¿sí? Esto se desarrolla distinto en cada una de las etapas, ¿no? Responde de acuerdo a las necesidades prevalentes, ¿ya? Bueno, aquí ya hablamos de esto de los cambios. Se repite un poquito la información que habíamos revisado con Piaget, ¿no? Entonces, para Sigmund Freud, por ejemplo, dentro de nuestro ciclo individual vital, es básico el desarrollo emocional. ¿Sí? Freud nos dice que tenemos tres componentes dentro de la teoría psicoanalítica, que es el ello, el ego y el superego. El ello es todo lo instintivo, el ego es nuestra conciencia, lo que hacemos en el día a día, lo que sabemos, lo que tenemos en nuestra memoria. Y el superego es algo así como que el que nos pone las normas, ¿no? Estos tres componentes están dentro de mi mente, ¿ya? El superego nos regula los pensamientos y los sentimientos. Es el que te dice, oye, está prohibido que,
que, no sé, si tú tienes 50, 60 años, está prohibido que te acuestes con una niña de 15 años. Eso va en contra de las reglas morales, éticas y hasta legales. No puedes hacer eso. Sí, si tú eres mayor de edad, no puedes acostarte con una menor, y menos si es que lo vas a hacer a la fuerza. Estamos hablando de violación, ¿ya? Entonces, esa parte interna te va regulando, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer? Por ejemplo, en una pelea, en una discusión que se tenga entre dos personas, una parte de ustedes les va a decir, ya cálmate, cálmate, o sea, no le digas más nada, estemos un poco en silencio. Otra parte de ustedes quizás les diga, no, es que tienes que reclamarle, ahora es cuando, y grítale más duro, ¿ya? Entonces, esa lucha, según Sigmund Freud, se da de acuerdo al desarrollo de estas tres instancias psíquicas, ¿no? El ello, el ego y el superego. Piaget también nos habla de la moralidad de la represión, es decir, que entre los 3 a 11 años estamos acostumbrados a hacer las cosas o por un castigo o por una recompensa. Lo malo es cuando pasan los años y todavía somos adultos y creemos que todo debemos recibir con recompensa. Entonces, si es que no me tratan bien, o si es que hoy no me escribe, yo tampoco le escribo. Si es que no me habla bonito o no me saluda bien, yo tampoco le saludo bien. Sí, o sea, vivimos en esa regla del castigo de cuando éramos niños, ¿no? Entonces, no me compras el juguete, me porto mal, hago el berrinche, lo mismo hacemos a veces de adultos, no superamos totalmente estas etapas evolutivas. Hay también la moralidad de reciprocidad. Cuando ya tenemos 12 años en adelante, hablamos de conceptos de justicia, ¿ya? Luego, pues, vienen ciertas etapas de acuerdo a Colburn. Nos dice, por ejemplo, la preconvencional, que vivimos en el egocentrismo, luego viene el estadio del premio castigo, y luego ya viene la adolescencia y la adultez. Casi todo tiene la misma relación, ¿no? Estamos viendo los pensamientos de distintos psicólogos desde el ámbito de la psicología cognitiva conductual, como es Jean Piaget, desde el psicoanálisis, como es Sigmund Freud, y desde la teoría de la Gestalt, como es de Kuhlberg, ¿sí? Entonces, Erik Erikson también nos dice que hay ciertas fases que se desarrollan, con aspectos positivos y negativos dentro de nuestra edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice que entre los 3 y 6 años o podemos sentir iniciativa o podemos sentir culpas. Entre los 12 a 20 años, o ya tenemos conformado nuestra identidad o vivimos en una confusión. Y de los 60 años en adelante, por ejemplo, nos dice que ya me siento íntegro, o sea, ya estudié, ya conformé mi familia, ya viajé por el mundo, ya hice todo lo que tenía que hacer, me siento íntegro, es decir, completo, o entra una etapa de desesperación, ¿no? Algo así como decir, ay no, ya tengo 60 años, ¿y qué he hecho con mi vida? No soy la persona que yo quería ser. Imagínense llegar a los 60, 70 años y tener este pensamiento, ¿no? O sea, sentirnos desesperados porque pasó el tiempo y no somos tal vez ni la mitad de lo que algún día soñamos ser, ¿sí? Bueno, seguimos, ¿ya? Hay ciertos componentes o desarrollos que se van dando en la edad. Esto les dejo para que puedan revisar. ¿Sí? Aquí otra vez hablamos de qué va sucediendo a nivel particular, ¿sí? Tanto en el desarrollo físico como en el cognitivo lingüístico y el desarrollo social emocional desde los 3 meses, ¿no? O sea, voy a regresar a la página anterior. De acuerdo a estas, de acuerdo a estas etapas que vamos mencionando aquí, de desarrollo psicosexual, pues se van mencionando cuáles son estas cualidades o características de acuerdo al desarrollo físico, cognitivo y socioemocional, de acuerdo a cada edad. Si esto lo pueden leer cuando ustedes gusten, se descargan esta presentación y terminan de revisar las características del desarrollo físico, cognitivo y socioemocional dentro de las áreas planteadas por Sigmund Freud desde el psicoanálisis, ¿ya? Una vez más, un punto importante, el tema de la adolescencia, los cambios psíquicos que se van dando y viene este polo fuerte, ¿no? O sea, ya me identifico, ya sé quién soy, si es que tal vez
yo me identifico como gay, como lesbiana, como sexual o heterosexual, ya estoy definido a esta edad, hablamos de entre los 14 a 18 años de edad, y hay un choque generacional, por eso a esta edad es cuando más peleamos con nuestros padres, con nuestros tíos, nuestros abuelos, por el choque generacional propio de esta edad, ¿ya? ¿Cuándo el paciente ocurre o cuáles son los motivos de consultas? Cuando hay patologías, por ejemplo, respiratorias, a nivel de huesos, columna, a nivel de visión, de caries, de acné, de trastornos alimentarios, de anorexia, de trastornos diferentes, ¿sí? De la personalidad, tanto física, o sea, es decir, por ejemplo, me siento obesa, ¿sí? Estamos hablando de personas que tienen ya trastornos de la personalidad relacionados con el campo físico, tienen anorexia, tienen bulimia, problemas de conducta en la casa o en el colegio o adicción a drogas, ¿sí? Si cualquiera de los adolescentes empieza a presentar estas causas comunes, pues ya son motivos de consulta con el psicólogo o con el especialista. Igual aquí nos dice, tanto en la juventud como en la edad mayor, cuáles son esas características que se van desarrollando durante todo nuestro ciclo de vida individual. Finalmente, nos queda una pregunta de reflexión, ¿no? Aquí dice, ¿cuál es la imagen que deseas tener? ¿Cómo imaginas una vejez satisfactoria? Sí, aquí les he puesto unas imágenes, ¿sí? Y pues cada uno de ustedes piense cómo quiere terminar sus días, ¿no? Si tal vez, no sé, haciendo algo por los demás, no sé, siendo un profesor, un directivo, qué sé yo, estando ya tranquilo con su familia o siendo una persona independiente, viajera del mundo, o una persona X, apagada, tal vez un poquito amargada y solitaria, ¿no? Eso ya depende de cada uno de nosotros. ¿Ya? Eso es, chicos, respecto al material que les puedo compartir para la materia de psicología, ¿no? Y salud mental. Hemos revisado ya entonces todo el material correspondiente a nuestros temas, ¿sí? A nuestras unidades, desde la 1 hasta la 4. De aquí en adelante les pido por favor que si tienen alguna pregunta, ¿sí? Las puedan formular. Les escucho, chicos, chicas, señoras, señoritas, señores. Magister, buenas noches. Buenas noches, Maguita, escucho. Es sobre el deber. O sea, yo ya tengo el tema. ¿No? Ah, justo estaba leyendo ahora en el chat de los compañeros. Pero por eso quería preguntar a ustedes. O sea, nosotros podemos poner una imagen de internet. Ya. Gracias por tu pregunta. Les voy a explicar, ¿no? Cómo funciona esto y dado que ha sido una confusión general. Primero, sí les quiero pedir, por favor, ¿sí? Aunque esto les he dicho muchísimas veces, por favor, antes de hacer los deberes, las tareas, revisen todo, absolutamente todo el material, ¿sí? Todo el material que esté en el aula virtual, revisen estos videos y ahí va a estar la indicación. Sí, entonces, por ejemplo, hoy día estamos 19 de mayo, les voy a dar la explicación acerca de los deberes y las otras tareas, ¿no? Cualquier tarea, cualquier trabajo, cualquier deber puede hacerlo usted a mano o a computadora. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Si es que lo hace a mano, por favor, tiene que ser con letra súper legible, ¿sí? Letra legible. Y después lo transforma todo a PDF, lo escanea o toma fotos, como usted desee, lo transforma a PDF y la sube al aula virtual, ¿ya? Ya les dieron e incluso está compartido en el chat grupal, ¿sí? Un video de cómo subir sus tareas y tanta cosa. Eso ustedes ya lo saben, de hecho la mayoría de ustedes pues presentó la nota número 2 correspondiente al taller y ya está también calificado, ¿no? Entonces, todo lo puede hacer o a mano o a computadora. Todo usted puede consultarlo en el material de las diapositivas que las compartimos en clase y que está en el aula virtual
o puede consultarlo en cualquier otra fuente, ¿sí? Lo importante es que usted cumpla con realizar el deber, ¿sí? Cumpla con lo que se le está solicitando y usted mencione la fuente de donde hizo su consulta. Si, por ejemplo, le dice grafique o realice un dibujo, entonces usted puede realizar un dibujo a mano, puede realizar un dibujo en computadora. Lo que no se permite es que si se le dice dibuje o construya o grafique, usted se descargue o ponga control C de alguna imagen de algún libro o de alguna página web y pegue. Y listo, ya está listo mi trabajo de la neurona. Alguno de ustedes ya presentó el deber, ¿sí? Y me presentó de esa manera, o sea, hizo como, tomó una foto de alguna página web de la neurona y puso control B en el trabajo y listo. Entonces, listo, yo también le puse cero porque esa no era la idea. La idea es que usted construya, ¿sí? Que usted dibuje, que si lo hace a mano, que si lo hace a computadora, que si lo hace, qué sé yo, con Adobe, que si lo hace con, no sé, tantos programas que pueden haber, con lo que sea, con lo que esté en su creatividad, eso ya queda en su, bajo su criterio personal, ¿sí? No se le baja la calificación porque haga mano o porque, o no le voy a poner 10 sobre 10 por presentar un magnífico trabajo hecho en algún graficador de estos de diseño publicitario. Lo que a mí me interesa es que usted lo haga. ¿Cómo lo haga? Bajo su disposición y su disponibilidad de recursos. Pero sí me interesa que ustedes lo hagan, que ustedes lo construyan y que al final del trabajo, en donde dice referencias bibliográficas, coloquen el link o pongan el libro de donde sacaron la información o si es que fueron de las diapositivas, en cada diapositiva están links de donde yo me saqué la información. ¿Sí? Entonces, no se olviden de eso, por favor. Listo, ¿alguna otra pregunta? Magister, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ya dirá, te escucho. Con todo palabra. Que me sirva. A ver, chicos, mientras está, perdona que te corte, Yadira. Mientras está hablando Yadira, por favor, les voy a pedir que todos, por respeto, apaguemos nuestros micrófonos. Te escuchamos, Yadira. Ya, verá, lo que pasa es que yo le hice sobre la neurona y sobre el sistema. Nervioso le hice, pero, o sea, le vi en una imagen que había en el internet, pero yo le puse también la biografía de la imagen y también las fotos del trabajo mío. O sea, para que vea lo que está, o sea, parecido, pero no es eso. Ya, no tengo ningún lío. Obviamente, gracias. La información del sistema nervioso simpático y parasimpático no es información que usted tenga, es información que tiene que investigar en algún sitio. Obviamente, va a tener que copiar de algún sitio, obviamente. Lo que yo le pido es que construya de acuerdo a lo que usted quiera, haga un gráfico, como algunos de ustedes están haciendo, que el ojito se dilata, la pupila, que en el otro se contrae. O otros están haciendo un cuadro en Excel y se acabó, como usted quiera. Pero como es obviamente una copia de alguna fuente bibliográfica, al final tiene que poner. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Preguntas? Magíster, muy buenas noches. A ver, Isa, te escucho. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Verá, una pequeña consulta, Magíster. Como hay que entregar una tarea mañana y otra el 24, estaba pensando ponerla las dos en un solo PDF o cada una individual en un PDF diferente. Ok, gracias por tu pregunta. Cada nota, por favor, cada nota, es decir, cada trabajo hay que subirlo independientemente, ¿sí? Recuerden que al final son tres trabajitos. El de la nota 2, que ya subimos, que es lo del taller de las encuestas, lo de deberes, que es otro documento solito, y lo del trabajo de investigación, ¿sí? En otro documento. Todo por separado, Isa, por favor. Gracias, Magíster. Dios le bendiga. Amén. A ti también. Buenas noches, Inge. No, a ver, si Tati, te escucho. ¿Sí? Lo que pasa es que yo me matriculé recién el día de ayer en la tarde. No sé, creo que ando un poco perdida con las tareas. No sé hasta cuándo tenemos que presentar. Ya, muy buena pregunta. ¿Qué pasa con las tareas que no tenemos? Ya, a ver, para los compañeros, si es que están conectados el día de hoy, deberían. Los compañeros nuevos,
que están aquí porque se matricularon la semana anterior o incluso esta semana y recién les dieron apertura al aula virtual, de acuerdo a las indicaciones del compañero de, ¿cómo se llama esta área? Bueno, es coordinación académica en términos generales, ¿sí? Y también desde el área de tecnologías, me informaron que ustedes tienen hasta el 25 de mayo para presentar todos los deberes, ¿sí? Si el deber lo tenían que presentar el 17, que era sobre las encuestas, y no lo presentaron esa fecha porque todavía no manejaban bien la plataforma o lo que sea, entonces lo van a poder presentar hasta el 25. Todo, por favor, hasta el 25, 24 o 25 de mayo. Con todo, háganlo hasta el 24, ¿ya? ¿Qué pasa con esto del taller? Me anticipo, ¿no? Si es que ustedes son compañeros nuevos que se matricularon y empezaron la semana anterior o esta semana, cumplen con lo del taller de la encuesta, pero ya no necesitan hacerlo formando equipos. Lo van a hacer individualmente y solamente lo van a aplicar a 25 personas, ¿sí? Van a hacer la encuesta de 20 preguntas, le aplican a las 25 personas y cumplen con el formato que les había recomendado, ¿no? Listado de preguntas y respuestas, listado del informe con los datos estadísticos y gráficos y el apartado de conclusiones más el apartado de recomendaciones y bibliografía en caso de que lo requieran, ¿no? En caso de que sacaron preguntas de algún libro o se basaron en preguntas de alguna otra encuesta, sí, entonces eso también lo anexan en bibliografía, ¿ya? Magíster, muy buenas noches. Por eso les buenas noches. Sí, te escucho. Verá, yo lo que pasa es que los deberes los estoy haciendo a mano y ya tomo la foto, pero los estoy pegando en Word. ¿Estará bien, Magíster, para poderlos convertir en PDF? Si es que está clarito, sí. Si es que de esa manera está claro, está más que todo legible y entendible, no tengo ningún problema. Con todo gusto te lo recibo. Ya, listo, Magíster. Sí está bien claro. Ya, ok. ¿Quién más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a leer lo del chat, chicos. A ver. Y dice... A ver, ¿desde dónde estamos? Buenas noches con todos. Hola chicos, buenas noches. Soy nueva en la clase, dice Mayra Lucero. Le pido por favor, Mayra y todos los compañeros nuevos, insisto, revisen por favor todo lo que está en el aula virtual. Está todo súper clarito, están las tareas bien detalladas de lo que hay que hacer y están los videos también de las sesiones anteriores. Son videos que duran entre 1 y 2 horas, pero vale la pena vérselos, ¿no? Está ahí toda la información. Les pido, por favor, tenemos nuestra compañera coordinadora del chat grupal o administradora del chat grupal. Les pido, por favor, que se contacten con ella. Sí, no sé si Isabelita está conectada el día de hoy, que me ayude colocando su número de teléfono, ¿sí? No es que Isabel va a buscarles a ustedes para agregarles al grupo, sino más bien ustedes o me mandan un mensaje a mí o directamente le mandan el mensaje a Isabelita para que les pueda, por favor, juntar al chat. Ese chat grupal, por si acaso, no es mío, ¿no? No es de mi asignatura como tal, sino es un chat grupal de ustedes como estudiantes que lo han creado para despejar dudas y demás. En el chat sí les pido, chicos, por favor, no creen pánico. Sí, ha habido 2 veces que les he tenido que hablar fuerte y decirles, a ver, ya revisaron los videos, ya vieron esto, aquí ya respondí. ¿Por qué? Porque son preguntas que crean confusión. Entonces, no hagamos esto, ¿sí? Primero revisemos el material, revisemos los videos y si no mismo está por ningún lado la información, ahí sí preguntemos antes de dar cualquier comentario, ¿ya? A ver, dice, el tema del grupo, ¿no? Dice, buenas noches, estoy con la laptop, soy Daniel, me ingresen al grupo. Nada, chicos, o sea, aquí ya les voy a escribir yo al número, les voy a escribir el número de Isa para que por favor le envíen un mensaje y ahí se les pueda agregar. Bueno, dice, no se escucha, si me pueden ingresar al chat. Ah, un punto importante, y dado que estoy aquí leyendo los comentarios, no se olviden que yo soy amante de la ortografía.
Entonces, en todos sus trabajos, por favor, revisar 10,000 veces, porque por ortografía también les bajo puntos, ¿no? Recuerden eso, por favor. Dice, buenas noches, una duda. Las preguntas que están en el deber, yo saqué de las diapositivas, ¿tengo que copiar todos los links? Sí, tienen que copiar todos los links, porque yo leí de todos esos sitios para llegar a resumir lo que está en las diapositivas. Entonces, copien nomás todos los links. Muy buenas noches, Magister. Disculpe que le interrumpa. Espérenme un ratito, porque termino de leer lo que está aquí de los mensajes del chat y ahí sí ya le atendemos, ¿ya? A ver, dice, buenas noches, disculpe, cuando se sube un deber a la plataforma, ¿no se puede modificar? No, no se puede modificar. No es algo que yo lo programé así, sino desde sistemas ya está programado de esa manera, ¿no? Me parece que a veces sí pueden modificarlo cuando, por ejemplo, lo envío este rato y digo, ay, no, le mandé mal, no era este el deber. Enseguida, en los minutos siguientes, puede modificarlo. Parece que sí se puede, pero de ahí si es que se basan en las reglas normales del Moodle, lo que sucede es que ya suben un trabajo y ahí queda, o sea, no se lo puede cambiar. Dice, yo aún no entiendo la tarea de la encuesta. Stephanie, está súper explicado y desarrollado en los dos videos de las clases anteriores. No sé, Stephanie, si tal vez ya viste los videos completos de las clases anteriores, ahí está detallado cómo hacer la encuesta. De hecho, hay un formato para que puedan hacer la presentación de la encuesta, donde está la parte inicial, que es la carátula, y el informe de resultados. Si es que ya viste los videos y si es que ya leíste las indicaciones del aula virtual y todavía hay preguntas, pues puedes escribir al grupo o me escribes a mí para darte respuesta, una vez que hayas revisado todo el material. A ver, dice compañero Víctor, no se puede editar, se puede borrar y subir el deber sin errores. ¿Ya? Eso siempre y cuando estén en las fechas programadas, como les digo, ¿no? Porque si ya pasó la fecha de entrega, ya no se puede hacer absolutamente nada. A ver, gracias. Doc, buenas noches. Hay preguntas en el chat, pero la pregunta 1 de la investigación, estoy un poco confundida. ¿Es solo para personal médico? No entiendo esa pregunta, pero bueno. ¿Qué más? Tu número de celular, no hay grupo, no importa si sale una hoja completa de solo links, no importa. No importa si le sale 20 hojas de links o de bibliografía. Lo preocupante sería que me manden un trabajo sin una sola bibliografía, eso es cero, ¿no? Ya saben que eso ni me doy el lujo de pasarlo por el Turnitin, sino que ya es cero si es que hay algún trabajo sin bibliografía. Dice, si sacamos de la diapositiva, ¿podemos hacer captura de la bibliografía y poner en los deberes o tenemos que, no, tienen que escribir, o sea, sí, desen el trabajito, por favor, de hacer un buen trabajo y no hacer control C, control V. Lo que yo más detesto en esta vida es la simplicidad y qué les puedo decir, como que la, no sé, mi mamá diría la vaguería, ¿no? O sea, no hagan eso. Si estamos presentando un buen trabajo, escriban, o sea, si sacan de algún lado la información, no hagan control C, control V. De hecho, si es que hay una lista de links en la diapositiva, no les voy a admitir que esté copiado ahí una imagen. Por favor, escríbanlo y pongan en los formatos APA para describir la bibliografía, ¿ya? Dice, el video del chat explicaron que sí se puede modificar antes de la fecha de entrega. Correcto, Evelyn. Buenas noches, ya, creo que ahí terminamos. Ya. Aquí está el número, por favor, de Isabelita. Laser Cortés nos comparte, ¿no?, el número de la administradora del grupo de WhatsApp. Ahí está para que lo puedan anotar. 09-6350-5936. Por favor, soliciten de manera muy educada, muy respetuosa a Isabelita que les pueda agregar a ese chat que es de ustedes. Dice, Magister, disculpe, si hacemos a mano, ponemos bibliografía. ¿Qué creen ustedes? A ver, respondamos entre todos esta pregunta. Si hacemos a mano un trabajo, ¿ponemos o no ponemos la bibliografía? Sí, listen, de ley. Se coloca. Sí, salchipapa para mano, todos. Computadora, va a bibliografía. Agradezcan que no estamos en clases presenciales, que yo sí les hago pagar salchipapas, les hago pagar chaulafanes a los que hacen preguntas que ya son
Disculpen la expresión, pero ya son muy obvias, ¿no? Ya estamos en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sí, en mis clases presenciales mis estudiantes salen al menos con 2 kilos más y otros salen pobres, ¿no? Yo también desearía estar en clases presenciales, pero es lo que hay. A ver, ahora sí, tenía la compañera, no sé si era Wendy o Yadira, que me iba a hacer alguna pregunta, les escucho, por favor. Muy buenas noches, magister. Mi nombre es Glenda Gaspar. Ya. Todos los presentes, yo soy compañera nueva, ingresé el día de hoy. Entonces, verá, magister, tenía algunas dudas, verá, estaba revisando la plataforma, pero, o sea, no encontré donde están detallados los deberes que hay que hacer. Bueno, estaba un poco perdida. Ya. Y tal vez tú ya viste el video de cómo manejar la plataforma. No, vi yeah. solo el primer yeah. video de la primera clase que da las indicaciones, y gentil, alguien en este momento que pueda reenviar, no me acuerdo en qué fecha, o si no yo mismo ya lo voy a hacer en este momento, voy a reenviar un video, ¿sí? Un video, o no sé si ustedes mismos ya lo hicieron, dejen ver, no. Hay un video que te lo voy a compartir en este momento, que es un video explicativo de dónde, en donde ustedes han recibido una charla por parte, me parece, de Giovanni, y creo que es Giovanni o Mauricio, no sé cuál de los dos fue. En este video se explica a detalle cómo subir las tareas, dónde está lo de los deberes, tanta cosa. ¿Tú ya estás en el grupo, tal vez? No, Majo, no hay, la familia no ha hecho deberes. ¿Perdón? Pero es que usted solo... No estás en el grupo todavía. No estoy en el grupo. Recién, entonces, ahorita apunté el número telefónico de la señora Isabelita. La cocina ahí hecho. Ya, entonces a las, 8:30 en punto, que tal vez en ese entonces ya estemos todas con, mejor dicho, todos incluidos en el grupo, pues ahí ya les voy a poner nuevamente esto del video. El cuaderno ¿sí? de lengua. ¿Ya? Ahí les voy a poner lo del video donde está cómo deben ir haciendo o dónde está lo de los deberes y demás. Sí, porque sí hay un video tutorial de eso también. Para los compañeros nuevos es válida esta pregunta, ¿no? El resto ya manejamos a la perfección la plataforma. ¿Ya? No te escucho. No sé si puedes reactivar el micrófono porque les apagué a todos de nuevo. Ahí ya te escucho. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna, magister. Muchas gracias. Ya. Ok, entonces a las 8:30 que tal vez ya estemos todos. Buenas noches. Hasta las 8:30 les doy, chicos, por favor. Les doy hasta las 8:30. Para que le escriban, por favor, a Isa. Creo que son unos 4 compañeros nuevos que hay que agregar al grupo. Entonces, cuando ya estén agregados todos hasta las 8:30, les paso nuevamente el video de esta capacitación de cómo manejar la plataforma. Si es que hasta ese entonces no se han comunicado con Isa, insisto, ¿no? Isabel no va a ir, no va a revisar este chat, ir atrás de cada uno, compañero, ya le voy a agregar al grupo, nada. Es su responsabilidad mandarle un mensajito a ella para que le agregue al grupo. Isa no tiene que ir atrás de ustedes, sino ustedes atrás de la administradora del grupo. ¿Ya? Ya. Magiste, otra preguntita. ¿Sí? Sí se puede utilizar una lámina de la papelería, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Todos los recursos que ustedes quieran. Vaya. Entonces ya, muy amable, gracias. Eso era todo. ¿Ya? A ver, aquí dice, magíster, ¿no cree que sería más fácil para nosotros, por así decirlo, que todo fuera consecutivo? Hablo del video, diapositivas, PDF, deberes y así pasar al siguiente módulo. Todo está así en el aula virtual. Ahí en el aula virtual está unidad 1, el video de la clase. Unidad 2, video de la clase. Todo está en orden. O sea, no sé a qué orden más te refieres. El tema de los deberes está y de las actividades está al final, porque obviamente engloba la revisión de todos los contenidos.
Entonces no podría estar, no es que el deber 1 de la unidad 1, deber 2 de la unidad 2, no es así. Engloba el contenido de cada uno de las tareas y de los deberes, engloba varias unidades. Entonces todo como tú lo estás diciendo, pues está en orden tal cual en el aula virtual. Magíster, muy buenas noches. Buenas noches, te escucho. Disculpe la interrupción, le habla Erika Guerrero. Buenas noches, compañeros. Sobre la investigación, ¿me puede despejar, por favor, unas dudas? Claro, coméntame. O coméntanos, porque a veces las dudas de uno es las dudas de todos. Lo que es la pregunta uno, que dice características que pueden brindar soporte psicológico durante la pandemia. Uh-huh. Eso ahí es... A ver, ¿qué se debe hacer para la salud mental, verdad, en situaciones de pandemia? Uh-huh. ¿Qué debe hacer el personal, digamos, el personal médico con las personas particulares? Sí, toda la información, igual que ustedes consulten, hay muchísimas investigaciones respecto a el cuidado en cuanto a la salud mental que se debe brindar al personal médico y a la comunidad en general. Sí, esto lo pueden consultar en cualquier página web, ¿sí? Ya. Y o no sé sobre... si especificas más tu pregunta, no sé si... No, así como un ejemplo, se dice que dar capacitaciones. Ya, por ejemplo, sí, se pueden dar charlas de prevención de salud mental para el personal que se encuentra tal vez sobrecargado de actividades, ¿no? Para el personal de la salud. Sí, sí, así, por esa línea va el trabajo. Lo que se debe hacer, ¿verdad? Para la salud mental. Uh-huh. Ya, y lo que es la pregunta 3, dice, en las principales psicopatologías son enfermedades mentales, ¿verdad? En cada una de las correcto. Etapas. Sí, miren, la psicopatología, sí, es la rama general de la psicología que estudia todos los trastornos o enfermedades mentales y psicológicas. Ya, entonces, todo lo que sea considerado enfermedad mental o psicológica forma parte del estudio de la psicopatología. Ya, entonces, sí. A ver, aquí dice, por favor, indicarme cómo, quién me puede agregar en el grupo, yo recién me matriculé. Buenas noches, estoy en el laptop de mi hermana, la mía se dañó, soy Daniel Negrete, envié mi número de teléfono para que me ingresen. Como les digo, Isabelita no les va a buscar de uno en uno en sus mensajes. Ya se copió aquí el teléfono de ella para que ustedes le manden un mensaje a Isa, ¿sí? Así que no sacan mucho dejando aquí sus teléfonos. Sino más bien les pido por favor que al número que se escribió hace ratito, ¿sí? Estoy tratando de ubicarle nuevamente. A ver, ¿qué más? Magíster, otra preguntita, disculpe. Uh-huh, sí. Sobre el día que tenemos la lección, va a ser un día completo, ¿verdad? Se abre, dice, el 24 a las 6. Tengo toda esa noche y tengo todo el día del 25, ¿verdad? Ya te explico, espera, me estoy copiando el teléfono de Isa. Ok. Ya, ahí está copiado nuevamente, ¿no? Ya. Bueno, el examen va a estar abierto en ese periodo de tiempo. No significa que va a estar abierto todo ese tiempo. Cuando tú ingresas a dar el examen, das clic en iniciar ahora, o no sé, empezar o comenzar o lo que sea, ¿sí? Cuando tú das clic ahí, ¿sí? En iniciar, automáticamente corre el tiempo. Una hora, me parece, no me hagan mucho caso, me parece que sí son una hora y media, para que ustedes terminen el examen. No es que va a estar abierto, y eso ya lo dije en un video anterior, no es que el examen va a estar abierto todo un día y que usted empieza el examen, se va a hacer compras o se va a consultar un montón de páginas web y ahí sí ya regresa a dar el examen. No, o sea, no funciona de esa manera. Que usted tiene desde las 11 de la noche del 24 hasta las 10 de la noche del 25 para poder entrar a dar el examen es diferente, ¿sí? Una cosa es que tenga ese parámetro de tiempo, o sea, desde cuándo puede entrar y hasta cuándo va a estar activo el examen,
Y otra cosa es que el sistema o usted pueda dar el examen durante todo un día. No funciona así, ¿sí? Desde que usted da clic en iniciar, corre el tiempo y es una hora. Reglamentariamente es una hora, ¿no? Para que pueda resolver su examen. Por si acaso, recomendación, no voy a estar yo en el momento del examen, es un examen automatizado, ¿sí? Mi sugerencia, no sé cuáles sean los parámetros del instituto en cuanto a seguridad informática, pero mi sugerencia es que mientras estén dando el examen no tengan abierto ninguna otra página web, ¿sí? Hay institutos, por ejemplo, justo en el que ahorita acabé de dar un examen, mejor dicho, de tomar un examen, resulta que estaba yo controlando lo que sucedía, es la misma plataforma en la que ustedes están, solo que es otro instituto. Estaban dando el examen y me salió una notificación de que dos estudiantes se conectaron, o sea, salieron de la plataforma, se conectaron en otros sitios web, sí, tal vez para hacer consultas de alguna pregunta del examen, qué sé yo, y automáticamente el sistema les expulsó y se fueron con nota cero. Entonces, claro, enseguida me reclamaron, profe, pero ¿por qué me hace esto? ¿Por qué me expulsó si yo estaba dando bien el examen, que solo se me salió involuntariamente o mágicamente se me cambió la pestaña del examen, pero yo sí estaba dando la conciencia? Ya no es mi culpa. El sistema, de acuerdo a cada instituto, el área de tecnologías prepara este examen. Yo les doy las preguntas, les di ya el banco de preguntas y hasta ahí. Yo no sé cuáles sean los parámetros de seguridad informática, pero mi recomendación, no abran otras pestañas mientras estén dando el examen. Puede ser que les pase lo que a estos dos chicos les pasó hoy día, que automáticamente el sistema detecta que están en otras páginas y chao, anulado el examen. Jocelyn, te escucho. Sí, tengo una pregunta. ¿Vamos a tener la cámara prendida? No, porque no es la prueba aquí en Zoom o en cualquier otra plataforma. La prueba es en el aula virtual. Entonces, nada que ver con uso de cámaras ni nada. Ay, ya, muchas gracias. Magister, a ver, dice, perdón, pregunta, Wendy, te corto un ratito. Uh-huh. Leo la pregunta de Magister. En el trabajo de la neurona no me alcanza la bibliografía. ¿Puedo hacerle en una hoja en blanco? ¿Es trabajo a mano? Claro que sí. No tengo ningún problema. Como te digo, peor fuera que no presentes la bibliografía. Puedes hacerlo en una hoja en blanco. Ahora sí te escucho. No sé quién iba a hablar por ahí y luego respondo, Magister, a Erika. Buenas noches. A ver, Wendy, te escucho. Magister, en el deber de la investigación, la pregunta 3 de las psicopatologías. O sea, prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es enumerar las psicopatologías que existen durante el desarrollo, el proceso evolutivo de desarrollo. Enumerarlas. Sí, más que enumerarlas, describirlas, ¿no? Por ejemplo, yo les dije, hoy día justamente revisamos y les decía que cuando son niños, ¿sí? Entre 2-3 años, y tal vez no desarrollan el lenguaje como tal, por ponerles un ejemplo, o no desarrollan esto de compartir con otra persona, sino que están retraídos, estamos hablando de un trastorno infantil de personalidad, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden mencionar, sí, se presenta el trastorno X, o sea, como se denomine, el trastorno de personalidad tal, que puede tratarse desde esta manera. No solamente es enlistar y ya, o sea, tienen que hacer una breve descripción de estas psicopatologías, ¿ya? O sea, eso por recomendación. De ahí usted, claro, ponga nomás la lista y yo en lugar de ponerle 10, le voy a poner 9. ¿Ya? O sea, me gusta que investiguen. De hecho, se darán cuenta que en algunos de sus trabajos de las encuestas, ¿sí? Les bajé un punto o dos y les puse falta de desarrollo, por ejemplo, de preguntas abiertas. O sea, si les falta información, yo les sigo bajando puntos, ¿ya? Tampoco me llenen, o sea, tampoco quiero mucho, pero sí que se nota que han investigado. Magister, a ver, dice, cada patología podemos hacerla según el ciclo de vida, podemos ir haciendo una patología según el ciclo de vida. Sí, puede poner ahí como título, me invento, ¿ya? Adolescencia, y ahí las posibles patologías que se presentan en la adolescencia. Sí puede ir a hacerlo, irlo haciendo así. Okay. A ver, dice,
¿Se les va a dar algún cuestionario? No, no van a tener ningún cuestionario o banco de preguntas. Sin embargo, la próxima reunión que vamos a tener este día viernes, va a ser San Viernes para ustedes, vamos a hacer un repaso general, ¿sí? Y ahí yo voy a hacerles unas preguntas parecidas, no las tal cual, o sea, no se les puede entregar un banco de preguntas, pero vamos a hacer preguntas parecidas a las del examen, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso. Dice, magíster, disculpe, no es ninguna molestia, tranquilos, ¿la bibliografía de la neurona la pongo seguido del dibujo o tengo que ponerlo al final? A ver, respondamos todos esto, chicos. ¿Qué dicen? ¿La bibliografía va al final de cada pregunta o al final de todo el trabajo? Al final de todo el trabajo. Al final del trabajo. Al final del trabajo. Bien, ya vamos dos salchipapas, así de facilito fuera en las clases. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos terminando, por favor. Creo que en el chat ya están respondidas todas las preguntas. Una pregunta, disculpe, Doc. Digamos, el examen que nos toca está ya en la plataforma y nosotros nomás tenemos que responder. Uh-huh. Bueno, todavía no está cargado en la plataforma, no creo. Como les digo, eso se encarga el área de sistemas, pero es ustedes se van al apartado donde dice examen final, dan clic ahí, más o menos como cuando van a subir una tarea, ¿ya? Entonces dan clic en examen final y ahí les ha de salir algo así como comenzar ahora o no sé cómo les saldrá empezar o algo así, ¿ya? Entonces está seguro de que desea empezar, clic y ahí se les va desplegando las preguntas, ¿ya? Dicen yo. Sí, Vivi, te escucho. Dicen, mira, lo que pasa es que yo hice a mano el trabajo de deberes, de lo que es la neurona y el gráfico, uh-huh. Y al momento de tomarle foto en el escáner para transformar a PDF, me salen oscuras, no me salen tan claritas las fotos. Ya lo he intentado algunas veces. O sea, eso tomaste se fotos con tu celular, tal vez. O directamente sí, ya ahí sí te sugiero a todos en términos generales que busquen la mejor alternativa para que les quede súper claro sus trabajos, ¿no? En especial cuando lo hacemos a mano, cualquier cosa que sea hecha a mano. Sí, ahí sí la recomendación en términos generales es que tal vez vayan a algún internet, algún ciber o alguien que les preste un celular de mejor resolución, qué sé yo. O sea, que busquen ustedes la alternativa. Recuerden que estamos en un medio 100% virtual, así que deben ustedes casi que dominar estas alternativas tecnológicas y buscar las maneras de cómo hacer una buena presentación. Dice, compañera, ¿dónde están las preguntas de psicología para los doctores? Nos pregunta Janet Camacho, no entiendo tu pregunta. ¿Ya? Luego piden que se les agregue al grupo. No sale nada, bueno, eso es de antes. ¿Ya? Creo que hemos respondido todas las preguntas. A ver. Déjenme terminar de revisar. Hay que copiar letra por letra los links. No podemos copiar. Uy. Dice, no se dormirán compañeros, compañeras. No sé, había una pregunta que decía algo de que si se puede copiar letra a letra los links. Sí, los links deben ir completos porque yo en cualquier momento lo que hago es irme a un link, o sea, subrayo una parte de su trabajo, le pongo en el programa antiplagio y debe salirme el link. Sí, en la parte de abajo y en el programa, ¿no? O sea, debe acordar esa parte. Si es que usted pone incompleto el link y yo descubro que es otro link, cero, ¿no? Ya, ¿algo más? A ver, ¿qué más dice? Aquí está lo de los links. Tengo que copiar todos los links que están ahí ya. Digo, las preguntas de la pregunta 3, saqué de las diapositivas, todo va con bibliografía. Dice, bueno, creo que ya está todo. Buenas noches, se puede modificar. Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos, chicas, señoras, señoritas, señores que tengan antes de despedirnos?
Buenas noches. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, te escuchamos. ¿Me escucha? Bueno. Sí, sí. Bueno, yo más es una pequeña duda que tengo sobre la entrega del trabajo anterior. Bueno, ya sé que la calificación está y todo, la verdad no sé si yo fui el único que entendió mal o nuestro grupo, pero parece que no entendí esa parte donde dice que no se entrega el listado de preguntas con las respuestas, porque yo supuestamente parece que escuché que las respuestas no tendrían que ir ahí. Entonces me confundí, yeah. No sé la verdad, pero bueno, como digo, estaba con esa duda en la cabeza y tendría que, uh-huh. que decirla para despejarle un poco. Ajá. Claro, y entonces también en el trabajo me sale entrega fuera de tiempo y sí entregué a tiempo yo. Pero ya se le corrigió a usted su caso, usted me escribió particularmente, ¿no? No, un compañero escribió, yo solamente le puse por dos, pero no sé si ya se corregiría, ¿no? Ya, bueno, recuerden que había una estructura para la presentación de los talleres. Bueno, esto como ya es pasado, ya no podemos arreglar nada, ¿no? Pero debían poner el listado de las preguntas con las respuestas y luego el desarrollo como tal de la encuesta con las estadísticas, ¿ya? Las salchipapas que nos envíen por delivery, bueno, fuera, pero ni siquiera sabemos dónde vivimos. Hay una pregunta que dice, profe, ¿de dónde yo saco la bibliografía si yo hice el dibujo de la neurona del grupo, de la foto que mandaron al grupo? Fregados, chicos, porque aquí usted tiene que hacer la investigación. Si bien es cierto, algunos compañeritos están enviando más o menos lo que ellos van haciendo, ¿sí? Van enviando, van subiendo al grupo algunas cosas de ayuda, pero usted tiene que investigar por su cuenta, ¿sí? Si es que va a mandar el dibujo que está enviado en el chat grupal, al menos dese el lujo de preguntarle al compañero que mandó, disculpa, ¿me puedes mandar el link de dónde hiciste o dónde encontraste ese dibujo? ¿Sí? Todo, absolutamente todo va con bibliografía. Si usted me manda el dibujo y pone ahí bibliografía sacado del chat grupal, cero. O sea, esa no es la bibliografía. Pregúntele al compañero que subió la imagen de dónde sacó esa imagen, ¿ya? Y con respecto a lo de los talleres, todo se calificó, ¿no? De lo que estaba diciendo, que si entregaron fuera de tiempo. Hubo un grupo que estaba con un error en el sistema, de hecho dos grupos, y por eso les pedí que se contacten conmigo. Sí, dos grupos que les salió que habían entregado con una hora de retraso cuando lo habían entregado a tiempo. Esto para los compañeros William me parece que estaba hablando. Si es que tuvieron alguna pregunta, por favor me escriben al chat personalmente para poderles solventar a ver qué pasó. Pero los dos casos únicos que hubo de este problema informático, ya se los corrigió la nota, que se los puso entrega fuera de tiempo, pero sí lo habían entregado a tiempo. Entonces, los dos casos que presentaron este tema informático, tecnológico, que me aparecía con fecha fuera del tiempo, ya se solucionaron. ¿Ya? Eso es, chicos. ¿Alguien más? La pregunta de investigación, la primera, que habla sobre cómo sostenernos por el COVID-19. Yo me fui más a lo que es en casa, lo que estamos pasando en casa. ¿No hay ningún problema? Tiene que cumplir tal cual lo que dice el deber, ¿no? Si es que se les dice acerca del personal sanitario, entonces revisa lo del personal sanitario. Si es que le dijera, analice lo que se puede hacer en casa, entonces tiene que analizar lo que dice la pregunta, ¿no? O sea, tienen que leer bien, chicos, antes de responder, ¿ya? Ok. Dice sobre las preguntas de la encuesta, ¿deben ser de opción múltiple, directas o cómo? Esto también ya está explicado, chicos, en el aula virtual, en los videos. De hecho, está en el formato que también les compartí sobre las encuestas. Les pido, por favor, a los compañeros nuevos, que si bien es cierto, les vamos a tener un poquito más de paciencia en explicarles nuevamente todas las cosas, pero toda la información ya está en el aula virtual, ¿sí?
todo ya está explicado de cuáles son preguntas abiertas, cuántas preguntas van de selección múltiple, cuántas preguntas abiertas y demás. ¿Ya? Todo ya está explicado, chicos, en los formatos del aula virtual y en los videos de la clase anterior, de las clases anteriores. Magíster, buenas noches. Una pregunta. Sí, te escucho. ¡Hortísimo que me ha puesto! Pero chicos, me ayudan apagando, por favor, sus micrófonos. Esperemos un ratito. ¿Que existe en estudio? Ya. A ver. Ya, ahora sí, por favor, me ayudas encendiendo nuevamente tu micrófono y realizas la pregunta. Ya me dijiste. En esta de la pregunta 2 que dice, ¿existen estudios que manifiesten que el COVID afecte de alguna manera a la organización? Ese es el personal de salud, ¿no es cierto? ¿Cómo les puede afectar al sistema nervioso central y periférico, ¿no es cierto? Respondiendo a la pregunta 1 y al anunciado que está ahí, ¿no es cierto? Ya, a ver, te voy a pedir, y para todos, ¿no? Te voy a pedir que leas completamente la pregunta. Ya, a ver, lee completamente. Dice, ¿existen estudios que manifiesten que el COVID-19 afecte de alguna manera la organización y funcionamiento del sistema nervioso central y periférico? Entonces, de manera general. Ya, correcto. Es para todos. En ningún lado te dice en el personal de la salud, nada, ¿no? Es en términos generales. Ya me dijiste, muchas gracias. Ya, chicos. Bueno. En todo caso, ya saben, cualquier otra pregunta que vaya surgiendo, cualquier otra duda, sí, todo lo vamos escribiendo en nuestro chat grupal. Insisto, así sea cansona, les pido por favor, sí, les pido por favor que antes de hacer cualquier pregunta en el chat, antes de que se desesperen pensando mil cosas, por favor, vayan al aula virtual, revisen los formatos, sí. Desen el tiempo, por favor, de ver todos los videos de las clases, todo es explicado así súper bien. Como lo estamos detallando en este momento, lo mismo hemos hecho en las tres clases anteriores. Todo está ya explicado. Todas las preguntas, de hecho, que hoy tal vez siguen haciendo, ya las hemos explicado antes. Si es que son compañeritos nuevos, pues entendible completamente. Pero si somos compañeros que ya vamos preguntando lo mismo es que no están revisando el material. Así que revisen, por favor. Dicen, no, lo tengo todo con bibliografía. Nada, chicos, no se pasa por alto absolutamente nada. Sí, todo, absolutamente todo debe estar con bibliografía. Les deseo un excelente resto de noche y pues nos vemos de aquí el día viernes para hacer exclusivamente el repaso de los contenidos. Y si es que tuvieran alguna otra duda o algún contenido netamente de las temáticas tratadas en clase, si es que hubiera alguna pregunta o algo que no quedó entendido, pues ya lo veremos en ese día. Les agradezco mucho, chicos. Cualquier novedad, seguimos en contacto. Insisto, por favor, antes de despedirme, ustedes aquí en el chat ya se escribió el teléfono de Isabelita, ¿sí? Ustedes, por favor, busquen a Isabel. Ella no va a estar aquí anotando los números de ustedes. No es su secretaria, es su administradora del chat grupal de WhatsApp. Así que ustedes búsquenle a ella, por favor. Aquí ya se anotó el teléfono como unas 5 veces. Gracias, chicos, y nos vemos el día viernes. Una buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.